Hola, yo soy Ty Brown con mi adiestramiento de perros.com y hoy vamos a tratar del cuarto y el último paso de cómo enseñarle al perro a ir al baño. Y bueno, como resumen, nosotros hemos hablado del primer paso que era la supervisión o la vigilancia. El segundo paso era animar al perro a irse al baño fuera de la casa. El tercer paso fue de corregir el hecho de que el perro ha ido al baño dentro de la casa. Y ahora bien, el cuarto paso es un horario que nosotros tenemos que fijar. Ahora bien, no tiene que ser un horario todo fijo que cada día a las 6 y punto que tú haces esto y a las 8 y 15 que tú haces el otro, sino que hay tres cosas que nosotros debemos poner en el horario. Bueno, el primero es de la comida. Uno no debe dejar que la comida siempre esté allí para que el perro lo coma. Lo que sí debemos hacer es poner la comida durante 10 o 15 minutos. Lo que pasa es que si tú dejas la comida siempre allí, siempre para que el perro pueda comer, lo que vas a ver es que el perro, no te ve a ti como el líder, como la persona que da la comida, porque si la comida siempre está ahí es como un regalo libre de que el perro no tuvo que trabajar para nada para tener esa comida. Entonces, y bien, cuando estamos hablando del adiestramiento, también nos ayuda porque si tú sabes cuándo el perro está comiendo, vas a saber dentro de poco, vas a saber cuándo tiene que hacer sus necesidades. Entonces, al saberlo, ya puedes como planificar cuándo tienes que sacar al perro afuera, a ir al baño, ¿verdad? Y así, así nosotros siempre debemos planificar nuestras comidas. Ya tenga más o menos 6 meses, yo voy a darle como 2 veces al día. Y como decía, un perro adulto, 2 veces o una vez al día es suficiente. Ok, eso es la primera cosa. La segunda cosa es el agua. Y bueno, no tenemos que planificar o ponerle en el horario lo que es el agua, pero sí lo que debemos hacer con los cachorros muy jóvenes es, bueno, quitar el agua antes de irse a dormir. Y bueno, si tú te vas a la cama a las 10, que le quites el agua a las 7 más o menos al perro. Si tú te vas a las 11, que se lo quites a las 8 más o menos. Unas 2 o 3 horas antes de irte a la cama, bueno, quita el agua del perro, porque lo que pasa muchas veces es que con los perros, con los cachorros muy jóvenes, si toman agua justo antes de irse a la cama, lo que pasa es que les cuesta, bueno, aguantar durante la noche y bueno, tienen que hacer sus necesidades durante la noche. Y bien, si tú tienes que dejar a tu perro durante muchas horas durante el día, quizás, bueno, limitas o quizás quitas el agua del perro una hora antes de salir, ¿ok? Y bueno, la tercera cosa es de ir al baño. Necesitamos como un horario. Y bien, no tiene que ser un horario fijo, pero sí lo que debes hacer es siempre sacas al perro después de comer, sacas al perro después de quitarlo de la jaula, de sacarlo de la jaula. Bueno, si tú estás fuera y el perro está dentro de la jaula, cuando vuelvas debes sacar el perro de la casa para ir al baño. Como decía, a ver, después de comer, después de sacar de la jaula, siempre cuando te levantas, por la mañana, primera cosa, antes de hacer tus necesidades, saca el perro. Y luego por la noche, justo antes de acostarte, sacas al perro. Entonces esos son los momentos muy importantes, pero luego durante el día debes sacar el perro con una frecuencia suficiente para que el perro tenga suficiente oportunidades, digamos, ¿no? de poder ir al baño. Y bien, estos son los 4 pasos. La mayoría son muy fáciles. De hecho, lo único que es difícil es lo del, bueno, el primero, de siempre supervisar o vigilar al perro. Pero lo que pasa es que tras tiempo, si tú estás haciendo estos 4 pasos, pero bien perfecto, lo que va a pasar es el perro se va dando cuenta que se debe ir al baño fuera, ¿no? Y lo que pasa es que
Bueno, al irse aprendiendo eso, tú tienes que vigilar o supervisar un poco menos, y luego un poco menos, y luego un poco menos. Y lo que pasa es que llegas al punto que no tienes que supervisar al perro porque está ya bien metido en en el coco de ese perro de que no es aceptable irse al baño dentro de la casa. ¿Ok? Bueno, como decía, si tú sigues estos cuatro pasos, vas a ver que dentro de poco no tienes accidentes, no tienes ningún lío ahí en la casa. Y si sigues con estos pasos, vas a ver que ni siquiera tienes que supervisar al perro. Bueno, espero que hayas aprendido mucho de cómo enseñar a un perro a ir al baño. Y bueno, ahora te toca a ti, que tengas éxito. Chao.